Instintos sociales. ¡Agnes! Hi, ¿cómo están? Okay, ¿cómo están? Ah, ya puede usted. Bien, bien, bien. ¿Cómo están, chicos y chicas? Okay. Bien. Siempre tiene que ver iniciar video. Luis Enrique todavía no está la. Bien. Solo voy a apagar el audio. Solo han entrado cuatro. Andrés dice mute on mute. Ahí está Candice. Daniela, Carlitos, Violet y yo. Y el Mr. Leister. Ok. Bien, chicos. Hey, ¿qué tiene hecho, por favor? Ayúdenme con eso. Váyase a su camarita y apriete un cosito que es un cuadrado. Estamos en clase, por favor. Igual que en las clases anteriores, vamos a mantener... Hola, mister. Hola. Vamos a mantener nuestros micrófonos apagados. Y igual, si quieren participar, ustedes saben de qué forma lo deben hacer. Y si van a levantar su mano, por favor, que realmente sea porque sí me van a participar, no porque quieren estar solo levantando la mano. Por ejemplo, ahorita Gabriela tiene levantada, no sé si es que en verdad quiere participar. Ya la bajó. Entonces, por favor. Mister, solo quería ver si me servía la opción porque a veces se me traba. Ok. Entonces, por favor, únicamente si en verdad van a participar, me levantan su mano. Porque quiero que avancemos en la clase. ¿Sí? Voy a invitarles a que usen su libro de la clase de social. Y ¿qué página? Vamos a ir a la página. En español, sí. De tercero. Este es el quinto. Aquí tengo el de quinto. Listo. Página. Ahí sí lo puedo ver bien. 50. Pero el mister miro el coso. ¿En la qué? Número 50. Pero antes voy a pasar lista. A ver quiénes son los que estamos ya en clase. Mister, apenas somos 9. Sí, voy a escribir en el grupo primero, antes de, para recordarles. Okay. Bueno, ahorita escribí para que los padres se acuerden. Puede ser que se les haya pasado por alto. Buenas tardes. Buenas tardes. Les decía, por favor, solo si realmente vamos a participar, levanten su mano. Y si yo, esperen que yo les dé la palabra para que la clase sea ordenada y no... Levantan la mano y de un solo abren el micrófono, no. Levanten la mano y esperen que yo les diga, ¿ok? Vamos a ver. Voy a pasar lista. Al que vaya llamando, enciende su micrófono y luego lo vuelve a apagar. Aureli. No está Aureli. Daniela. Gracias. Emel Juliet. Emel Juliet. Hillary.
Dice, no puede entrar porque la mamá está ida y está sola en la casa. Ok, gracias. A ver, ¿qué más? Joanny. Presente. Candice. Presente. Natalie. ¿No está Natalie? No. ¿Rebeca? ¿Tampoco está Rebeca? ¿Samantha? Presente. ¿Samantha? Presente. Ahí está Samantha. ¿Soan? Presente. ¿Valeria? ¿Violet? Presente. ¿Agner, Eduardo? ¿Andrew? ¿O André? No vino. Ok. ¿Carlos Alvarado? Presente. ¿Diego Alessandro? Presente. ¿Eduardo Miguel? No está. Ok. Eso no está. Mister. Dígame. No está Eduardo. Esteban. Esteban, me acaba de decir la mamá que está teniendo problemas para entrar. Vamos a ver. Gabriel. ¿Gabriel? Presente. Ahorita acaba de... ¿Está entrando Esteban también? Ya. Yo también entré, mister. Sí. ¿Quién? Emel. Ok, Emel. Gerardo. ¿No está? Presente. Gerardo. Sí. ¿A dónde está? A ver. Donde dice aceituna al final. Donde dice Yacir aceituna porque estoy en la computadora de mi tía. Ah, ok. ¿Y por qué? Gerardo, aquí tengo yo en la lista que usted no ha estado en las otras dos clases. ¿Es cierto eso? Porque como a veces les hablo y no me responden. Claro. ¿Josué Melgar? ¿Josué Melgar? ¿No está Josué? ¿Nelson Torres? Presente. Muy bien. ¿Ahorita quién acaba de ingresar? Yo, mister. No, Eduardo. Yo también, Eduardo. Ok. El mister que dice que Gerardo no estuvo en las dos últimas clases, explícale que por problemas de internet no estuvo conectado. Ah, ok. Entiendo. Gracias. Gracias. Muy bien. Les dije página número 50 de su libro de sociales. Todo lo que ustedes van a ver aquí, ahí está en su libro. Pero, por favor, pongamos atención. La semana pasada yo quería abarcar tres temas, pero por eso es que les dije al inicio, si van a participar es porque de verdad me van a participar. No solamente me levanten la mano por levantarla, sino porque realmente van a participar. Porque cada vez que alguien me levanta la mano, yo me detengo para darles palabra, pero... ¿Qué sucede? Muchos solo levantaron la mano para...
para molestar. Entonces evitemos eso, porque si no, lo que van a hacer es que yo bloquee los micrófonos por completo. Por ejemplo, a Aceituno le acabo de apagar su micrófono, me lo volví a encender. Entonces mantengámoslos apagados, porque si no, me voy a ver en la obligación de tener que bloquear los micrófonos, y ustedes saben que es algo que no me gusta, porque si ustedes quieren participar, tienen la libertad de poder hacerlo, pero hay formas correctas para que lo hagan, que deben de levantar su mano, ¿ok? Entonces, hay alguien que tiene su micrófono encendido, por ejemplo. Ah, Esteban, que acaba de entrar. Esteban acaba de entrar. Pero ya está en la lista, Esteban, ya lo agregué. Muy bien, entonces, jóvenes, muchachitos y muchachitas, hoy vamos a hablar entonces, en nuestra clase vamos a hablar hoy de lo que es la Constitución y especialmente de lo que es la Constitución de la República de Honduras. ¿Qué es la Constitución? La Constitución se le conoce como una Carta Magna. Se le conoce también como la que nos permite a nosotros, nos regula a nosotros el estilo de vida que debemos de tener en la sociedad. Pero veamos qué contenido tiene el libro para esta materia. Nos dice que la Constitución de la República es la más importante colección de leyes que debe de tener un país. No solamente en Honduras existe una Constitución. En todos los países del mundo hay constituciones que regulan la forma de vida y la manera en que las personas deben de de vivir. Entonces, por eso dice que es la Carta Magna, a partir de la cual se derivan todas las leyes y reglamentos que rigen un Estado. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que es la Carta Magna? Hemos escuchado nosotros que existe lo que es leyes educativas, pero una de las leyes educativas que tiene la Constitución de la República es que dice que debemos de tener una educación gratuita, laica, sin excepción de personas. Así, a grosso modo, eso es lo que dice la Constitución de la República. Y a partir de ahí, vienen las leyes educativas y toman ese artículo y dicen, ok, vamos a crear leyes para la educación. Sí, Emel. Sí, Emel, continúa leyendo. En donde dice la norma. Prenda su micrófono, dígale, mister. Ya, ahorita. Emel, el micrófono está apagado, enciéndalo. Ahora sí. Desde país. Es la norma jurídica, aquí donde ve la flechita. Ah, es la norma jurídica. Jurídica. De jurídica que garantiza el buen funcionamiento del sistema democrático. Okay. Estado. Los okay. Estados centroamericanos y en particular el Estado hondureño son estados de derecho. Bien. Por ahí. Continúo mister. Permítame. Voy a continuar yo ahorita. Está regulada por leyes. Bien. La Constitución fue emitida el 11 de enero de 1982. Consta de un preámbulo
8 títulos, 43 capítulos y 379 artículos. Ok. Ok. Entonces, como bien dice, es una norma jurídica que garantiza el buen funcionamiento, y dice, del sistema democrático. Del sistema democrático. Cuando hablamos del sistema democrático, recordemos que en la clase anterior hablamos de lo que es la democracia. Y hablamos de la participación ciudadana. Entonces, esto tiene que ver también con la participación de todos los y las ciudadanas de un país. Y por eso dice los estados centroamericanos, o sea, los países de Centroamérica, y dice, en particular Honduras, son estados de derecho. Las personas tienen sus derechos, pero ahí es donde muchas veces decimos nosotros, bueno, tenemos derechos, pero nuestros derechos no se respetan. ¿Por qué? Porque uno de los derechos es la libertad de expresión. Podríamos mencionar un sinfín de derechos que tenemos como ciudadanos, pero los derechos no son respetados. Entonces, pero dice que somos un estado de derechos. ¿Qué nos quiere decir? Que eso significa que la vida pública, o sea, la vida que nosotros tenemos en la sociedad, es regulada por leyes. Leyes que nosotros debemos de cumplir. Por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, dice una de las leyes que solamente se debe de salir si, de acuerdo a nuestro número de identidad, tenemos el día para poder salir. Pero si, por ejemplo, yo soy terminación 7 y salgo el día de la terminación 1 y me agarra un policía, dice, no respeté la ley. Vamos a ver, Daniela. ¿Qué pasa que si no cumplimos con la ley? ¿Perdón? ¿Qué pasa si no cumplimos con la ley? ¿Qué pasa si no cumplimos con la ley? Hay consecuencias que pueden llevarnos a tener problemas con la ley. Podemos ir a la cárcel. Correcto. Por ejemplo, ahorita, por eso menciono el ejemplo que les estoy dando ahorita de la cuarentena. Hay gente que salen ahorita que no corresponde el día que no deben de salir, y por ejemplo, si andan en su carro, ¿qué sucede? Le decomisan su carro, tienen que pagar una multa y van a pasar un día encerrados en una posta policial. Y eso es por no haber obedecido a lo que dice la ley. Gabriel. Mister. Sí, Gabriel. El gobierno tiene derecho a decomisarle su carro si el gobierno no se lo ha pagado, si usted se lo ha pagado usted mismo. ¿Cómo es esto? Ok, les estoy explicando. Una cosa bien es cierta es que las personas compran su vehículo, pero, dice Gabriel, ¿cómo es eso que ellos tienen un derecho? No es que ellos tengan el derecho, sino que nosotros no hemos respetado a lo que la ley dice. Y como una falta de respeto a lo que la ley dice, hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? De que el ejemplo que les pongo hoy, la gente son encerradas por no hacer caso a la ley, y aparte también, si andan en su carro, si andan en su motocicleta, se las decomisan y tienen que pagar una multa por no haber obedecido. Permítanos, Gabriel, necesito avanzar. Solo hemos visto la primera. ¿Quién? Yo. Esteban. Uh-huh. A ver, Esteban. ¿Qué pasa si un policía lee mal el día que esa persona puede salir y le pone una multa o lo arresta? ¿Qué pasa si un policía ve mal eso? Primero, uno está en el derecho de poder decir, no, oficial, fíjese, aquí está, este es mi número. Y uno puede. Pero si el sí, Esteban. Vaya usted si viene conmigo y esto. ¿Cómo? Pero si el oficial es serio y no. Y más solo se lo lleva y ya. Solo con verlo una vez y ya. Ok.
al llegar al lugar en donde los llevan a uno, se van a dar cuenta de que el oficial primero se equivocó y por ende va a tener que ofrecer una disculpa. Y otra de las cosas es que también uno puede decir, por ejemplo, si un oficial de tránsito hace una esquela y no hay una razón alguna que sea cierta para decir que la haya hecho, uno puede venir y discutir la esquela que fue hecha de una forma incorrecta. Permítame, Esteban, y lo que debe hacer es no firmar el documento para mostrar que uno no está de acuerdo con lo que el oficial está haciendo. Mister, pero no sé, y no lo pueden arrestar. Solo, digamos, el oficial se equivoca y lo dejan en la cárcel por un día. Al día siguiente se dan cuenta que estaba bien, que en ese día podía salir, y lo mantenieron arrestado. No, el oficial también pudiera pagar una condena ni nada. Espérenme, si por ejemplo fuera conmigo el caso, lo pongo así. Espérense, Nelson, si fuera conmigo el caso, lo pongo así. Vengo yo y ya estando allá, hacen un registro de las personas en donde van poniendo nombre, número de identidad, y al poner el número de identidad se van a dar cuenta que el policía estaba equivocado. Entonces no hay un motivo para que lo puedan encerrar. A ver, Esteban. Ve, Nelson. Mister, sí. La pregunta que voy a hacer ahorita es un poco parecida a la de Esteban. ¿Qué pasa si un policía no cumple las leyes y no lo llevan a arresto? Como que usted es policía y rompió una ley, ¿qué pasa? Pues le diré a Esteban que para mí muchos policías rompen la ley. Por ejemplo, una de las leyes dice que en motocicleta solo pueden andar, si es varón, solo uno. Y si anda otro varón, que sea menor de 12 años. Pero si vemos a los policías, hay policías que caminan dos. Desde ahí hay un irrespeto a la ley. ¿Qué pasa? Que como ellos dicen, bueno, yo soy la ley, así dicen ellos, yo soy la ley, entonces dicen, yo soy la autoridad y no me pueden hacer nada, aunque uno discuta y discuta, al final la mayor parte de veces, aunque ellos no tengan la razón, se la van a salir dando. Y solamente cuando se discute ante un juez, el juez puede determinar si el policía estaba equivocado o no. Ok. Silenciamos de nuevo los micrófonos. Y dice que la Constitución actual fue emitida el 11 de enero del año 1982. Quiere decir que años anteriores también había habido una Constitución, pero tuvo cambios, tuvo reformas, y por eso viene de nuevo y se muestra una nueva Constitución en ese año. ¿De qué consta? Dice, consta de ocho, de un preámbulo, que quiere decir, de una introducción a lo que es la Constitución, qué es lo que contiene en ella y todas las cosas. Pero también tiene ocho títulos, como un libro, por ejemplo, el libro de nosotros de sociales, cada tema es un título. Y dentro de cada título hay capítulos. Entonces, digamos, los subtemas de los temas que nosotros tenemos en el libro, para que tengamos un ejemplo más claro. Y permítame, y 379 artículos. Ahora sí. Dígame. Se le escucha un entrecortado. Ok. Se entiende nada. Ok. Salga de la clase y vuelva a ingresar a ver si le mejora, porque seguro es el problema ahí del internet. Dice, eso me pasó a mí ahorita y me salí, me volví a meter. Ok, bien, continúo. Y entonces vemos aquí esta imagen, que es una escultura. A esta imagen se le llama la diosa de Temis, que representa lo que es la justicia. Y entonces nos dice, la justicia está relacionada con las leyes, por eso la ponemos ahí. Y dice, las leyes son normas de cumplimiento obligatorio.
que establecen las autoridades de un país. ¿Para qué? Para regular la convivencia entre los habitantes, buscando que hayan buenas formas de vida en un país. Y en Honduras, quien se encarga de hacer eso, quien se encarga de emitir las leyes, quien se encarga de crear leyes o de eliminar leyes, es el Congreso Nacional. Violet. Diga, Violet. Dice cuando uno va como... ¿cómo se llama? Cuando uno dice las cosas. Rebeca, se te escucha entrecortado. Sí, no se le escucha bien. Cuando uno va a la corte. Ajá. Uno... cuando le dicen, va a ir a la cárcel, en este mismo momento tiene que ir a la cárcel o le van a dejar que haga lo que quiera por un día, ¿o no? Es raro que eso pase, que le dejen hacer algo. Es muy raro. Ok, continúo. Entonces dice que el Congreso es el encargado de hacer las leyes, pero también de eliminar o de reformar o mejorar lo que es una ley. Violet me volvió a levantar su mano. No sé si es que de verdad. No. Ok. Entonces, aquí, esta imagen ustedes la tienen en su libro en la página número 50. ¿Qué dice? Política y Derecho, Constitución de la República. ¿Qué tiene esa Constitución de la República? Uno, define cómo y cuándo debe aplicarse la justicia, haciendo énfasis en la igualdad que existe al momento de presentar a los ciudadanos ante la ley. Quiere decir que todas las personas tienen los mismos derechos, sea que se le acuse de que es culpable o no, tiene derechos para poder defenderse. También dice, protege e incentiva los derechos humanos como una forma de garantizar la vida de cada ciudadano y ciudadana. También establece normas que van a orientar las relaciones de Honduras con otros países y las condiciones para que éstas las realicen. Candice. No, mister, perdón, me equivoqué. Bien, por eso les digo, tengan cuidado porque ustedes saben que me voy a detener a darles palabra. Y veo que están mensajeando demasiado entre ustedes. Hay 72 mensajes. Por favor, pongamos atención. Le voy a decir Aceituno porque no sé qué el nombre. Gerardo, mister. Gerardo. Okay. Por ejemplo, si un policía lo obliga a hacer algo que no es, que podría hacer usted en su defensa propia. ¿Perdón? Si un policía lo arresta por algo que usted no hizo, ¿qué podría hacer usted en su defensa? Ok. Primero, pero que lo obligue a hacer algo. Sí. Hay dos cosas. Aunque el policía me obligue, al final, como en la clase anterior les dije, nosotros tomamos la última palabra. Por ejemplo, han habido ocasiones en las que a alguno de mis hermanos, un policía, lo ha querido bajar de su carro a fuerza. Pero lo ha querido obligar, pero no se ha permitido. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer en nuestra defensa. Y en el caso, si tenemos algún conocido que trabaje en lo que es la policía, pero tiene un rango mayor que el policía que nos está deteniendo, por ejemplo, nosotros podemos tomar una llamada, hablar o hablar a un abogado y decir qué es lo que está sucediendo con ese policía. ¿Para qué? Para que el policía no haga lo que él cree, quiere que nosotros hagamos. Bien, entonces, también establece, dice, las normas que orientan las relaciones de Honduras con otros países. También, solo tenemos 10 minutos,
con otros países y las condiciones para que puedan ser realizadas, por ejemplo, el comercio. Permítame, déjeme terminar que solo tengo 10 minutos. Y es rápida. Déjeme terminar que solo tengo 10 minutos, por favor. También dice que nos da las pautas para el funcionamiento del Estado y la democracia hondureña, promoviendo la participación activa de los ciudadanos del país. Establece también lo que es el ejercicio del poder y la organización del Estado a través de tres poderes, que son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Cada uno de ellos cumple diferentes tareas. Por ejemplo, el legislativo dice, lo integran los diputados y diputadas electos por el pueblo. Y estos vienen a formar parte al Congreso Nacional y se encargan de crear lo que son las leyes de acuerdo a la Constitución. También existe el Poder Judicial, que es lo que conocemos como la Corte Suprema de Honduras o la Corte de Justicia. Y dice, por las Cortes de Apelación y sus juzgados. ¿De qué se encargan ellos? De velar porque la aplicación de las leyes sean de una forma correcta. Y está el Poder Ejecutivo, que este va representado por el presidente de Honduras cada 4 años. El pueblo va a elegir a un presidente y este se encarga de administrar de la Administración General del Estado, o sea, de todo lo que se hace en un país. Bien, nos quedan 8 minutos. Vamos a ver algunos artículos que son los más representativos que hay en la Constitución en cuanto a lo que es la democracia, que es el artículo 1, el artículo 4, artículo 5 y el artículo número 37. ¿Qué dice el artículo 1? Dice que Honduras es un estado de derecho soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a que nosotros, los habitantes, gocemos de justicia, de libertad, de cultura y de un bienestar económico y social. ¿Qué quiere decir? Que busca que nosotros vivamos realmente en una vida... Bien, segura, una vida mejor. En una vida segura. Mister, tengo una pregunta. ¿Quién? Yo. Ok, es que Esteban no me levanta la mano y siempre de un solo entra. Esteban, acuérdese de levantar la mano. Diga. Cada 4 años es con el presidente. ¿Cómo es que cuando Orlando lleva 4 años seguido siendo presidente? Bueno, ahí algunos van a compartir, otros no. Pero ahí podemos decir, no se respetaron las leyes. Hicieron las trampas que hicieron para poder quedarse ahí sin respetar las leyes. Aureli. Aureli. Chicos, ahorita solo voy a darle participación a Aureli porque tenemos menos de 6 minutos. A ver, Aureli. Nada, mister. Ya no. Ok. ¿Me puedo hacer una más, mister? Por favor, Esteban. Quiero avanzar porque si no, no vamos a terminar. Ok, el artículo 4 nos dice, habla sobre lo que es la forma del gobierno. Y dice que es un gobierno republicano, democrático y representativo, en donde se ejercen los tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Por eso se habla que es representativo, porque recordemos que les dije que necesito terminar, por favor. Recordemos que el Congreso es formado por los diputados y entonces se dice que hay una representación de los ciudadanos de cada municipio del país y también estos tres poderes son complementarios y dice que son independientes y sin relaciones de subordinación. Esto, la verdad, es algo que está, digamos,
incierto, porque al final siempre hay influencia de parte de los presidentes, y en especial en el gobierno que tenemos hoy en día. También nos dice que la alternabilidad en el ejercicio de la República es obligatoria, y que la infracción de cualquier ley que nosotros hagamos se va a constituir como un delito de traición a la patria. En especial, estas personas que participan en lo que es, en lo que es gobiernos y todo esto. El artículo 5 nos habla y nos dice que el gobierno básicamente dice, está en la obligación. Por eso dice, debe sustentarse en el principio de la democracia participativa, de la cual vamos a derivar la integración nacional y vamos a implicar lo que es la participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de que podamos asegurar y fortalecer el progreso de nuestro país Honduras. ¿Basándonos en qué? En buscar una estabilidad política y en una conciliación nacional, en donde evitemos que haya conflictos entre los poderes, sino que todo marche de una forma tranquila, cosa que tristemente en nuestro país no sucede. Y el artículo número 37 habla de los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de Honduras, sin excepción alguna. Dice que tenemos derecho a ser elegidos o a elegir. También a optar a cargos públicos. Cargos públicos, por ejemplo, a llegar a ser ministro de educación, a llegar a ser ministro de salud, y así, todas esas cosas son cargos públicos. También dice a asociarnos para construir partidos políticos, que fue lo que hizo Nasralla cuando creó el partido del PAC. Se asoció con otras personas y crearon un partido político, ingresaron a él, y por eso dice, o renunciar, cosa que él hizo, renunció al PAC y se vino a Libre. Entonces, se pueden hacer esas cosas. Y dice que los demás, las demás personas deben de reconocer a esa ley, a esa constitución y aplicarla. Artículo 44 habla acerca de la participación ciudadana en cuanto al voto, que nos dice que el sufragio es un derecho y una función pública. Es un derecho, pero de alguna manera no nos pueden obligar. Pero lo correcto es que participemos, porque cuando no participamos, no tenemos, como quien dice, el valor para poder decir, yo no quería este gobierno, yo no quería que esto fuera así. Y cuando participamos, sí tenemos entonces cómo poder decir. Y dice ahí, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. Tristemente, en nuestro país muchas de esas cosas no se cumplen. Candice, por favor, después, recuerden que necesito terminar y ya me queda un minuto. Y dice, 2 minutos le quedan, mister. Básicamente uno. Nos dice, todos los artículos y otros contenidos en la Constitución de la República, ¿qué hacen? Nos dictan qué tipo de gobierno tenemos. En el caso de Honduras dice que es un gobierno democrático y que va a especificar de qué forma los ciudadanos y las ciudadanas pueden participar en construir un sistema democrático. Y algo importante que nos dice es que, ¿quién tiene su micrófono encendido? Por favor. Algo importante que nos dice que es que en un sistema democrático debe existir un respeto absoluto. Ahora preguntémonos. Valeria, usted lo tiene encendido. Gabriel, por favor. Ahora preguntémonos. A nosotros no nos respetaron nuestros derechos. Por eso dice, debe haber un respeto absoluto a los derechos humanos. Cosa que en nuestro país tristemente no lo hay. También dice que